Poema La pilota de Joana Raspall. Soc una pilota i estic cansada de ser xutada a tort i dret. I encara gràcies si no se'm xuta amb bamba bruta i el camp és net. L'únic que em toca i amb simpatia m'acaricia és el porter. Per menys d'un rol em desinflaria. Per ell evito fer un mal paper. Poema La pilota de Joana Raspall. Un poema del escritor onubense nacido en 1965, Abel Feu, futbolista. Si lo hubiera sabido, futbolista. Un deportivo hortera y una rubia todavía más hortera a la salida de los entrenamientos. Un pendiente en la orejita izquierda y el frequillo tenaz que cae y cae sobre mis ojos y yo aparto, ¡qué tío!, con ese gesto que hasta imita a los niños. En fin, vida, vidorra, anuncios, goles, entrevistas, vaya mansión, autógrafos y etcétera. Lo juro, futbolista, no estos versos ramplones y prosaicos, no estos años cabrones, ni las suposiciones, ni esperar a que nunca pase nada. Y no, poeta no, 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 poeta sobre todo, cualquier cosa antes que este camelo que mira lo que lleva, a lamentarse mucho de uno mismo, a exhibir trapos sucios, a este striptease grotesco. ¡Qué vergüenza! De Fe de Ratas, Renacimiento, Sevilla, 1997. Repito, el autor, Abel Feu. Del escritor uruguayo Mario Benedetti, Maradona. Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y es por eso que no habrá quien la destruya, ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras. Dios del fútbol, aleluya. Iniesta y 10 más, de Benjamín Prado. El gol de Maradona a Inglaterra es Neruda. En los poemas de Auden se ve jugar a Cruyff. Zidane fue un García Lorca que esquivaba las balas. Iríbar fue la nieve negra de Paul Éluard. Un eslalon de Messi es un verso de Borges. Y Cristiano Ronaldo pesó entre los lobos. Beckenbauer fue Rilke, saliendo de un castillo. Romario era Ana Akhmatova, conquistando Moscú. Por lo visto, Di Stéfano y Pelé fueron Shakespeare. Pero Iniesta es Cervantes. Y en España es lo más. El Quijote y su gol contra Holanda en Sudáfrica son las mejores obras que ha dado este país. Y seguimos con los poemas de fútbol. Esta vez a cargo de una escritora, una mujer escritora, la barcelonesa Clara Janés, nacida en 1940. El poema habla de una alineación en concreto, la del Barça, de Ramallets, Martín, Biosca, Segué, Gonzalo, Bosch, Basora, César, Kubala, Moreno y Machón, que ya cantó Serrat en su día. El poema se titula Oración menor, Barça, año 1952. Y os lo voy a leer por teléfono. Se oyen los nombres rompiendo el mármol del silencio, y aparecen los dioses bien uniformados, con aura de frescura. Cuando se mueva el primer pie, por planos transparentes, el mundo entero se pondrá a girar. La función de onda es siempre de victoria, se desplacen a derecha o izquierda, el movimiento en los sutiles juegos de la gravedad. Y ahora son números, S5, S7, S8, S9... Por el arco de paciencia acecha el 1 y con un salto mágico hace invisible un espacio puntual.
Nacen destellos como rayos terrestres y crecen flores y hojas en el aire y las ramas del laurel llegan a nuestras sienes. También nosotros somos invencibles y nada tememos. Y ni un instante, aunque estemos lejos, abandonamos el área de certeza donde la matemática precisión del ángulo y el círculo desarrolla nuestra fuerza y nuestra invulnerabilidad. Espero que os haya gustado. Adiós. Del libro Poesía y patadas de Miguel Ángel Ortiz. Epílogo. Un partido de fútbol no dura 90 minutos, aunque el cronómetro del árbitro se empeñe en marcar lo contrario. Un partido de fútbol no termina con sus tres pitidos, por muy tristes que suenen. Sucede lo mismo con la literatura. Un libro no termina en el punto final. Su historia no se acaba al cerrar las tapas. Los libros dialogan unos con otros, de la misma manera que los partidos se juegan unos con otros. Hay escritores que escriben con otros in mente, igual que los futbolistas juegan con todos los partidos anteriores en sus piernas. La jugada continúa, eterna, y con ella su relato. Muchos grandes futbolistas, en este primer siglo de fútbol, se han ganado un sitio privilegiado gracias a su juego exquisito en el panteón de héroes del balón. Un lugar legendario que cientos de escritores, con su literatura, han convertido en una infinita alfombra de césped verde. Muchos goles, sin embargo, pasarán al recuerdo. Miles de futbolistas engordarán el olvido, junto con entrenadores y presidentes. Se disputarán sin pena ni gloria millones de partidos. Se borrará la tinta que intentó inmortalizarlos en una crónica. Amarillarán periódicos y revistas en polvorientas hemerotecas. Desaparecerán equipos. Se clausurarán algunas competiciones. Envejeceremos mientras el fútbol siempre rejuvenece sus piernas. El partido continuará al mismo ritmo que lo hace la vida. Su narración se extenderá como una prórroga sin punto final. Todos los libros escritos hasta entonces conformarán los minutos de un partido interminable donde nunca cesarán de cantarse goles. Por los siglos de los siglos. Amén. Y este relato se perpetuará mientras en algún rincón bote una pelota y alguien pregunte, ¿jugamos?